Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es César García Granados. Estoy aquí para otro jueves más de Medicina, Ciencia y Cultura con Chinoín. Es para nosotros un gusto y un placer saludarles. Recordarles de Chinoín que somos una empresa 100% mexicana, farmacéutica comprometida con el país, con la inversión en México. Y la verdad estamos muy, muy contentos de estar aquí otro jueves más con ustedes. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante y el tema es el arte de saber gastar. Y qué importante es en estos tiempos saber gastar, ¿verdad? Estamos precisamente en estos momentos de oportunidad, porque todo momento de crisis trae una oportunidad para crecer y para poder aprender nuevas habilidades. Y bueno, en este momento en el que nos encontramos, qué importante es aprender a saber gastar el dinero. Y para eso hemos traído a un experto en el tema. Él es un actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene experiencia en el sector financiero desde 1979. Ha dado la impartición de presencial de cursos, talleres, seminarios y conferencias en México, Estados Unidos y Centroamérica. Ha vendido seguros, pensiones, afores, inversiones y productos bancarios. Está dedicado a la educación financiera desde 1998. Tiene experiencia en medios masivos de comunicación. Es colaborador de Telefórmula, de Televisa, de TV Azteca, de la revista MOA, también de Radio Fórmula y Televisa Radio, ¿no? Entonces, como pueden ver, es alguien experto en el tema que además se maneja en medios masivos de comunicación y pues ha sido un colaborador externo de este tema. Y está aquí para hablarnos a todos los médicos de México, de Centro y Sudamérica, que a los cuales agradecemos por estar conectados en este espacio. Y pues bueno, con ustedes les dejo a Gianco Abundis. Gianco, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. Al contrario, César, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, como ya comentabas. Y bueno, pues el agradecimiento a toda la gente que nos aguante estos minutos. Les prometo que va a ser dinámico. Cuando yo empecé a dar conferencias, utilizaba la palabra finanzas por todos lados. Y me di cuenta que la gente era un poco reticente cuando pensaba que se iba a enfrentar a matemáticas y a números. Y entonces, pues decidí quitarle el nombre finanzas y financiero a mis ponencias, porque en realidad lo que hoy vamos a escuchar, lo que vamos a ver, son reflexiones que yo aprendí con mi madre, con mi abuela, bisabuela, tatarabuela y todas las demás, que son conciencia pura, que son sentido común y que a veces olvidamos. Vivimos una época en donde la mercadotecnia y la publicidad hacen de las suyas, y que definitivamente, pues, el arte del consumo se ha vuelto como que el estandarte de muchísima gente. Hay que saber gastar. Yo cierro mis programas de tele, de radio, donde me pare, con una frase, o lo que escribo también, que dice, no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Así que, pues, vamos a comenzar. Si no disponen otra cosa, empecemos con el título de la conferencia, El arte de saber gastar. Y yo les preguntaría, no tenemos tiempo porque el número de participantes es muy grande, de hacer una encuesta se nos irían muchos minutos, pero siendo yo matemático, les puedo prácticamente adivinar estadísticamente lo que van a responder. ¿Quién de ustedes sabe gastar? Cuando doy una conferencia presencial, pues me levantan la mano, ¿no? Hay unos que tímidamente, hay otros que dicen por supuesto que sí, hay otros que dicen por supuesto que no. Y en realidad, yo le preguntaba a un amigo hace tiempo, oye, ¿tú sabes gastar? Me dice, por supuesto que sí, y mi vieja más. Cuando en realidad la mujer es mucho más administrada que el hombre, ¿sí? Y fíjense, esta frase, saber gastar, tiene dos connotaciones, una negativa y una positiva. ¿Cuál es la negativa? Decía mi madre, en paz descanse, te quema el dinero en las manos. Y sí, yo les preguntaría, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el dinero? En lo que doy una consulta, a lo mejor cierro el día y con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y atingencia, pues recibo esa consulta.
y pueden ser 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20, lo que sea. Eso mismo que yo cobro en una consulta, en una tarde, en una mañana de consulta, me lo puedo gastar en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. A los que son empleados les pregunto, ¿cuánto tiempo tarda en llegar la quincena? Pues obviamente 15 días. ¿Y cuántos minutos tarda en irse? Pues obviamente 15 minutos. Esa es la parte negativa de saber gastar. ¿Cuál es la parte positiva? Hacerlo en función de algo muy sencillo. En función de mi ingreso. ¿Cuánto ganas? ¿Ganas 10? Tienes que aprender a vivir con un poquito menos de 10. ¿Ganas 20? Con un poquito menos de 20. ¿Ganas 50? Con un pedazo importante menor a 50. ¿Ganas de ahí para arriba? Pues obviamente mientras más ingreso tengo, en teoría debería de ahorrar más. Cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre. Y el primer punto, fíjense bien, esto que a continuación van a leer, finalmente es un reto. Y se llama el reto del ahorro. ¿Sí? Ahorrar es un reto. Y nuevamente hacemos preguntas, porque yo soy muy preguntón, voy a estar toda la tarde que me ayuden, voy a pedirles que me ayuden a responder muchas de estas preguntas. ¿Por qué la gente no ahorra en México? ¿Porque no puede o porque no quiere? Hay quienes me contestan, yo no puedo ahorrar porque a duras penas tengo para tragar. Y bueno, desafortunadamente en México, en el mundo entero, hay mucha gente pobre. En nuestro país tenemos, dependiendo quién lo mida, si un organismo internacional lo mide o un organismo nacional lo mide, los resultados son distintos, pero números gruesos, tenemos 40 millones de personas en la miseria. Que por cierto, ojalá hiciéramos obra social en algún momento de la vida. Simplemente ni siquiera se requiere dinero, a lo mejor con una simple presencia. Simplemente con presencia. Bueno, no es mi tema. Regresando a la parte económica, ¿sí? 40 millones de personas en la miseria. Pero somos más de 80 millones de clase media. Y uno que otro riquillo por ahí, que son muy pocos, muy pocas personas en este país. Yo considero que habrá 10 mil familias ricas, técnicamente ricas. Matemáticamente ricas. No le voy a explicar eso porque tengo que meterme a números y no me interesa entrar al detalle. Pero son muy pocas. Y estoy absolutamente cierto de que nadie en este momento que pertenece a ese selecto grupo de ricos me está escuchando. Eso me queda clarísimo. ¿Sí? Así que continuemos con los que sí me están escuchando, que pertenecen a la clase media. Más de 80 millones de personas. Todos en este nivel socioeconómico, todos podemos ahorrar, absolutamente todos. Y si no ahorramos es porque no se nos pega la gana. Definitivamente, el ahorro es un reto. Pero también yo me encuentro en el camino con que mucha gente me dice, no, es que, mira, ahora que me sobren 50 mil pesos en la semana voy a ahorrar. No, eso no es el ahorro. El ahorro no son miles de pesos, ni millones, mucho menos. El ahorro son 4, son 8, son 17, son 34, son 50, son 100, que deje de gastar en estupidez y media. Eso es el ahorro, ¿sí? Aprender a gastar. Al rato lo estaremos viendo durante toda la presentación, y en particular hay unas láminas que hablan de esto, en donde nos daremos cuenta que lo importante no es cuánto gano. Yo conozco gente que gana 6, 8 mil pesos al mes y vive bien. Obviamente no se va de vacaciones a Cancún. Obviamente no trae automóvil, ni siquiera viejito, no tiene auto. Está en transporte público. Obviamente vive de manera limitada, pero vive bien. Porque ¿saben qué es la riqueza? La definición de riqueza es estabilidad económica. A mí mucha gente me pregunta, oye, tú has de saber, has estudiado durante años el tema de educación financiera, has de saber cuáles son los secretos para ser rico. Mi respuesta invariablemente es, no tengo idea cómo se le hace para ser rico, porque si la tuviera, no estaría aquí dando una conferencia, ¿no? A las 7 de la noche. Eso es muy claro, ¿sí? Pero tengo el secreto para generar estabilidad financiera, y el secreto para generar estabilidad financiera es saber gastar. Y repito, gente que puede ganar 6, 8 mil pesos que tiene estabilidad financiera.
Y conozco gente que gana 300, 400, 500 mil, 600 mil pesos o hasta más, ¿sí? Que no tiene estabilidad financiera, que tiene endeudamiento, que vive con el Jesús en la boca todos los días. Increíble, ¿verdad? Pero es de la vida real. Absolutamente de la vida real. Vamos adelante. Fíjense que yo aquí pongo un ejemplo muy claro. Y tiene que ver con lo siguiente. Hay muchas empresas que le dan comedor a los empleados. Las empresas grandes, por supuesto. ¿Sí? La comida en estos lugares puede costar 15, 20, 25, 30 pesos. Es comida súper balanceada que está con nutrióloga, nutriólogo, midiendo las calorías y súper, vamos, selecta toda la materia prima que se utiliza. 15, 20, 25, 30 pesos. Eso cuesta. Un regalo. ¿Qué sucede? Y es un estudio que yo hice hace años y continúa presentándose el fenómeno. ¿Qué sucede los días de quincena? Que esos comedores de 15, 20, 25, 30 pesos de costo están vacíos o semivacíos. Muy poca gente come ahí porque la mayoría, se estima que el 78% de las personas salen a comer. Y de los 15, 20, 25, 30 pesos que he repetido hasta el cansancio, se gastan 80, 90, 100, y donde haya Champions League, pues se pueden gastar 300. Y si se pone bueno y se van a penales, pues entonces me gasto hasta 500 con las cervecitas, ¿no? Este es un fenómeno muy interesante que, les repito, yo vengo estudiando de años, en donde la gente le da rienda suelta al bolsillo. Y el bolsillo, el día de quincena, está lleno. El día, en el caso de ustedes, el día que tengo muy buena consulta, pues el bolsillo se llena. Y qué bien se siente, ¿no? ¿A poco no? Da tranquilidad, así como que, ¡ay, padre! Está gordita la cartera, a todo dar. Entonces, pues, me vuelvo espléndido conmigo mismo y empiezo a gastar. ¿Sí? Por supuesto, siempre hay excepciones. Hay gente que, por naturaleza, por educación, por cultura, es muy administrada y evidentemente, pues, no necesita estar teniendo un acicate para que pueda ahorrar. Pero la mayoría de gente no es así. La inmensa mayoría necesitamos tener motivaciones muy particulares, que ya las veré al ratito. Por eso les digo, en el caso de los que el día de quincena se van a comer a la calle, si te soba la lana, haz lo que se te pegue la gana. Porque, pues, sucede. El siguiente fin de semana me voy a cenar con mi mujer y de repente reunión en casa con los amigos y pues unos chupitos, ¿por qué no? Y la cena y todo. Y de repente va avanzando la quincena, va avanzando el mes, va avanzando el tiempo y pues me voy a quedar sin dinero. Algo muy particular que estamos viviendo ahorita con la pandemia es que a muchísima gente pues le ha repercutido en el bolsillo. Salvo los negocios esenciales, estrictamente esenciales, y las actividades que también lo son, los demás nos las hemos visto complicaditas, ¿no? Yo creo que es el caso de algunas personas que se dedican a la medicina, a las que les ha bajado mucho la consulta, porque si no son cosas realmente delicadas, pues uno prefiere, a ver, me tomo un analgésico y mi dolor de oído, pues mejor me espero a que estén mejor las cosas y voy a la consulta, ¿sí? Yo acabo de escribir un artículo en el periódico Reporte Índigo, el viernes pasado, por ahí búsquenlo, ¿sí? Este periódico, que es un periódico de nicho muy, muy bueno, muy importante. No porque yo escriba ahí, sino en realidad lo es desde hace muchos años. Y en este artículo de Reporte Índigo, yo decía lo siguiente. Debería existir una ley a nivel mundial, porque esto no es privativo de México, es de todo el mundo. Debería de existir una ley que obligue a las personas a generar un fondo de emergencia. El 1%, el 1.5%, el 2%. Así como hay una ley para el Infonavit, para el Seguro Social, para bla, 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 pues también debería de existir. Me llama poderosamente la atención, poderosísimamente la atención. No que Yanko Abundis o que el señor Martín Díaz o que la señorita Guadalupe Loera
tengan problemas de dinero. No somos entes económicos pequeños que, pues, evidentemente no podemos tener las grandes cantidades de dinero. Pero sí me llama poderosamente la atención, ¿sí? Que marcas como estas cafeterías que están por todo el planeta, que marcas como líneas aéreas que están por todo el planeta, que marcas como armadoras que están por todo el planeta, vengan y me digan que están quebrando. Vengan y me digan que están quebrando cuando durante años, décadas y mucho más han tenido utilidades estúpidamente grandes. ¿Qué han hecho con las utilidades? Se las han gastado, se las han comido, ¿sí? Y ahorita yo no puedo entender, matemáticamente mi cerebro no da para entender cómo es que están quebrando en 3 meses, en 4 meses, en medio año. Si tuvieran un fondo de emergencia, otro gallo les cantara. Y bueno, son las grandes empresas que están muy lejos de nosotros. Yo pregunto, humildes mortales, gente de a pie, común y corriente como nosotros, ¿hicimos fondo de emergencia? Porque si ahorita yo no tengo consulta, no tengo conferencias o no tengo consultorías en la parte financiera, pues, ¿de qué vivo? ¿Sí? ¿Saben qué es lo peor? Que mucha gente ahorita está espantada, mucha gente tiene un ingreso infinitamente menor, mucha gente está batallando con el tema económico y se está prometiendo al espejo todos los días que, como dice la canción, hoy voy a cambiar. Y entonces ya mañana me voy a portar bien, ya no voy a gastar lo tonto y voy a generar mi fondo de emergencia. ¿Saben qué va a pasar? Que en 2021, 2022, cuando esto haya terminado, porque va a terminar, eso es un hecho, ¿sí? Yo he estado revisando las pandemias en la historia de la humanidad, las que están documentadas, y pues normalmente duran 2-3 años, o sea, pues que no nos sorprenda, ¿sí? Esto no dura 15 días. Bueno, cuando pase ese tiempo, la gente va a volver a hacer exactamente lo mismo de antes. A salirse al bar, a salirse al parque, a salirse al centro comercial, a gastar, 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 comprar, 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 gastar, 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 comprar, comprar, comprar. ¿Sí? Ojalá que algunos aprendamos la lección y generemos ese fondo de emergencia para que nos demos cuenta que no nos sobra el dinero. Ricos en el mundo son unos cuantos. La mayoría tenemos que sobarnos el lomo para generar ingreso. Y a lo mejor generamos un buen ingreso y vivimos muy bien, ¿sí? Pero no se nos olvide, no nos sobra el dinero, aunque ganemos muy bien. ¿Alguien sabrá quién fue este señor? Edward Bernays. Fue este hombre sobrino de Sigmund Freud. Pero es famoso no por ser sobrino de Freud, es famoso porque se considera el padre de las relaciones públicas, el precursor de la publicidad moderna. Este hombre, por la foto se pueden dar cuenta, escribió en 1928 lo que están leyendo ustedes. A la gente hay que disciplinarla, ¿para qué? Para que gaste su dinero. Este no es un anuncio de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram, ni de internet, ni de teléfono inteligente, ni de televisión, ni de radio, ni de periódico. Esto fue algo que escribió en 1928, hace 92 años, el señor Bernays. Hoy las grandes corporaciones gastan millones de dólares todos los días buscando de qué manera, algunos incluso, engañar a la gente para que compre. Lo vemos. Anuncios permanentemente de productos para bajar de peso, para hacer ejercicio. 5 minutos, ustedes como médicos. 5 minutos de ejercicio a la semana y vas a quedar igual que la modelo o que el modelo. Que están hechos un cuerazo. Eso es mentira. O, por ejemplo, se ha puesto de moda en estos anuncios de televisión, en particular de televisión, que están en las madrugadas, y a cualquier hora del día, pero más en las madrugadas, que te dicen, llévate 40 baterías de cocina. Yo tengo una cocina, ¿para qué quiero 40 baterías? O llévate 300 almohadas. En mi cama somos dos, hay 2 almohadas, ¿para qué quiero 400 almohadas? ¿Sí? ¿Saben qué es lo peor? Que hay gente que cae, y lo hacen porque hay gente que compra.
Nos están disciplinando, como lo dijo el señor Edward Bernays. Gasta, 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 gasta. Verdaderamente terrible, terrible. Es una manipulación brutal. A la gente se le enseña a gastar, lo necesite o no. Y esta manipulación... A ver, César, ayúdame, por favor, si estás por ahí. Una breve encuesta, muy, muy breve, nada más. Las primeras personas quiero que contesten. ¿Quién aquí de todos estamos. Los, muchas gracias. ¿Quién de todas las personas que ahorita nos están siguiendo en la presentación leyó la novela Madame Bovary? A ver quiénes te contestan, César. Vamos Madame a ver Bovary, por acá. Madame Bovary de Gustave Courbet, ¿sí? Esta joya de la literatura universal es una joya, joya, joya. De verdad, a quien le guste leer cosas buenas, si no la ha leído, léala. ¿Sí? Y. Oye, Yanko, en lo que nos contestan, tenemos aquí otras. Una pregunta que me parece que puede venir al tema y me están preguntando: ¿cómo se planea un fondo de emergencia? Si lo vamos a ver por acá, si hay alguna técnica de cómo planear el fondo de emergencia. Y sí contestan que hay varias personas, María García, yo ya lo leí, Margarita Pacheco, yo, Elena Morales, no la leí, pero sí hay varios médicos conectados que sí leyeron Madame Bovary. Maravilloso. Bueno, te respondo primero lo que me preguntas. Vamos a ver lo del fondo de emergencia en unos minutitos más. No tarda. Ah, perfecto. Déjame oportunidad. Llegamos a eso ya en breve. ¿Sí? Ahora, Madame Bovary, se las recomiendo mucho. Les voy a platicar el final, pero no se las voy a echar a perder por platicarles el final. Porque en cualquier sinopsis que ustedes vean la contraportada, a mí no me gusta leer en digital. Yo sí, por ser que estoy viejito. A mí me gusta leer en papel. Bueno, en cualquier contraportada de cualquier edición de la novela de Madame Bovary, te dice, comete suicidio. La novela termina cuando ella comete suicidio. ¿Y sabe por qué cometió suicidio? ¿Sabe por qué cometió suicidio? Por deudas. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. No era la tarjeta de crédito, no era el crédito de nómina, no era todo lo que hoy conocemos de endeudamiento, no. Era con un tendero que finalmente ella se ahogó tanto que cometió suicidio. ¿Y sabe por qué se endeudó tanto? Porque tenía la gran ilusión, la gran aspiración de ser como las grandes damas de París. Ella vivía en Rouen, ¿sí? Un pueblito que se hizo muy famoso a finales del siglo XIX, porque de ahí son los impresionistas, ¿sí? Pero pues nada que ver con París y con la corte parisina, ¿sí? Entonces ella quería emular a esta gente, a estas grandes damas de la realeza, ¿sí? Y compraba y compraba y compraba. Y era manipulada por este señor al que le debía tanto dinero. Leyó César en algunos datos de mi persona al principio, que yo empecé a trabajar a los 13 años de edad en 1979 y trabajé como mensajero de mi madre en paz descanse. Y en aquella época un buen amigo, Enrique, también empezó a trabajar, él con un tío que tenía una mercería. En esta mercería, algo importante, hay que hacer la anotación. El tío de Enrique era un señor que tenía segundo de primaria. No tenía carrera, no tenía licenciatura, no tenía maestría, no tenía doctorado en marketing. Creo que ni sabía qué era marketing. ¿Sí? Un tipazo, pero un señor pues poco ilustrado, o sea, con muchas limitaciones educativas, académicas, mejor dicho, que era un tipo educado. Académicas tenía limitantes muy importantes. En una ocasión le llega al tío Enrique un lote de estambre y anuncia, madejas 16 pesos. ¿Sí? Pasa un día, pasan dos,
pasa una semana, pasan dos. Y se vendía una que otra madeja y la bodega estaba llena. Y obviamente el señor tenía que despachar la mercancía para seguir con su negocio. Este amigo, el tío de Enrique, viendo que no se vendían las madejas, le dijo a su sobrino, ponte un letrero que diga oferta, 3 por 50. Las madejas se vendieron en un día. ¿Dónde estuvo el truco? Ya lo adivinaron, en la palabra oferta. Y de hecho, el viejo, abusadísimo, era un viejo, pero hábil de verdad. Poca instrucción académica, pero era un tipo muy inteligente. El viejo vendió más caras las madejas de estambre, porque si se acuerdan, estaban en 16 pesos. 16 por 3 son 48. Y este puso el truco de oferta 3 por 50. Le ganó 2 pesos más y las vendió todas. La trampa, la manipulación, obvio, es la palabra oferta. A mí me quedó muy grabado este ejemplo y años después, cuando me empiezo a dedicar a la educación financiera, lo tomo, por supuesto, dando siempre el crédito, ¿no? De dónde salió. Y me doy cuenta que cuando las personas escuchamos o leemos las palabras oferta, ganga, promoción, descuento, cuando escuchamos o leemos las frases venta nocturna, meses sin intereses, buen fin, siempre que leemos o escuchamos esas palabras o esas frases, reaccionamos igual que perro callejero en carnicería. Salivamos. Porque decimos, híjole, ¿no será que me estoy perdiendo de una gran oportunidad? Dice oferta, dice liquidación, dice, ya sabes, la frase esa, nos vamos, últimos días. Y bueno, hay millones, ¿sí? Y entonces como que me entra el gusanito y digo, no. Yo tonto no soy. Me voy a meter porque a lo mejor estoy perdiéndome una gran oportunidad. Y pues sí, claro, me meto y salgo con una bolsita de cosas que no había pensado comprar. Cuando yo era niño, hace muchos años de eso, las personas dábamos la vuelta en el parque. Hoy las personas dan la vuelta en los centros comerciales. Me llama poderosamente la atención, aquí en la Ciudad de México, se abrieron los centros comerciales la semana pasada y había gente haciendo fila para entrar. Increíble, increíble. Algunos, no faltó quien iba a dar la vuelta, pero muchos fueron a comprar, ¿sí? Y así como que dijéramos que el horno está para bollos, pues no, ¿verdad? Y la gente iba a comprar. Y no iba a comprar un helado, iba a comprar cosas más grandecitas. Eso es la manipulación. Y yo te pregunto, ¿nos podemos sustraer de la manipulación? La respuesta es no. Tendrías que irte a vivir como Anacoreta a la punta de un cerro, con una vaquita, un becerrito, una cabrita, ¿no? O un borreguito, y pues sembrar tu jitomate, tus chiles, tus cebollas y tu marihuana, ¿no? Y ahí a lo mejor así podrías salirte de la manipulación. Pero la inmensa mayoría nunca nos vamos a ir a un cerrito, jamás. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a lidiar con la manipulación. No te puedes sustraer de ella, pero sí la puedes reducir, teniendo conciencia. ¿Sí? Al rato les voy a dejar un ejercicio que tiene que ver con esto. Seguimos adelante y vamos a hablar ahora un poquito de filosofía. Yo no lo pongo en mi currículum financiero, pero yo tengo una maestría en filosofía. Me gusta mucho el tema de la filosofía y de hecho pretendo hacer un doctorado en filosofía del dinero. Estoy trabajando en eso ahorita. Espero tener oportunidad porque estoy muy ocupado. Me gusta mucho tanto la parte económica, financiera, como la parte filosófica. Y fíjense, este hombre, filósofo alemán, de lo más granado de la filosofía universal, escribió a principios del siglo XIX, hace poco más de 200 años, lo que están leyendo a continuación, ¿sí? Antes de entrar a su frase, a su aforismo, permítanme preguntarles. ¿Ustedes creen que si yo me voy a Yucatán, la hermosa tierra yucateca,
y me interno en la selva, en una comunidad maya, y le pregunto a uno de los mayas, fíjense bien, le pregunto a uno de los mayas, oye, ¿te duele? Escuchen esto, escúchenlo bien. ¿Te duele no tener una tablet? ¿Ustedes creen que me conteste, me duele en el alma? Estarán pensando, porque esto siempre me lo acusan. No saben qué es una tablet. No, sí saben, porque son personas que van a las ciudades cada 15 días. ¿Sí? Entonces saben perfectamente. Y la gente más joven de las comunidades mayas, lacandonas, huicholas, bueno, yo he estado en varias de esas comunidades, saben perfectamente bien. La gente más joven incluso tiene teléfono inteligente. Un teléfono para la comunidad lo tiene y sabe. ¿Sí? Es más, hay chamacos mayitas que saben mucho más que yo de tecnologías, pues, sin dudarlo. La respuesta la dio Schopenhauer hace más de 200 años. Imagínense que yo muriera de ganas de tener un Ferrari y todos los días tuviera en mi protector de pantalla, en mi perfil de redes sociales, figuras de Ferraris por aquí y por allá, y yo sufriendo como loco porque quiero tener un Ferrari. Sufriendo como loco. ¿Saben qué pasa? Que me voy a amargar porque quiero tener un Ferrari. Y soy capaz de hacer locura y media. Soy capaz de no tener casa. Soy capaz de no tener ni zapatos con tal de tener un Ferrari. Y sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Conozco casos. ¿Sí? A mí, Yanko Abundis, me duele no tener un Ferrari. Me vale un soberano cacahuate. Me interesa cero. Por lo tanto, no sufro. Vamos a la frase, al aforismo de Schopenhauer. El dolor no brota de no tener, sino de querer tener y no tener. Cuando yo quiero tener algo y no lo tengo, sufro. Y cuando sufro, mi cabecita me dice, yo no vine al mundo a sufrir, por lo tanto, me lo voy a comprar, aunque me tarde 300 meses sin intereses en pagar. ¿Sí me explico? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que sucede. Entonces yo les digo algo. No quieran tenerlo todo. Nadie, ni el hombre más rico del mundo puede tenerlo todo. Nadie. Muchísimo menos nosotros que pertenecemos al Perrash, pues podemos tener lo que se nos pegue la gana. ¿No? Nos puede ir bien y podemos tener un buen auto, ¿sí? Acorde a nuestras posibilidades. Un bonito departamento, o igual ya pude comprarme una casita, y mis vacaciones, pues de repente me voy a la playa, y a lo mejor de vez en cuando un viajecito al extranjero, si me va mejor en lo económico. Pero no lo puedo tener todo. Entonces, mensaje, no lo quieran tener todo, porque nadie puede tenerlo todo, nadie. Y entonces lo que van a provocar es sufrir, y si sufren, se van a amargar, y si se amargan, van a hacer estupidez y media en el tema económico, y son capaces de vender su alma al diablo por tener un Ferrari. Les estoy hablando de cosas que me constan, literalmente. Yo he atendido a gente que se ha metido en problemas terroríficos, que tienen un departamento de 4 metros cuadrados y traen un carrazo. E incluso tienen que construirle una jaula para que no se los rayen y se los desaparezca. Estoy diciendo, me consta. Entonces no quieran tenerlo todo. Nadie puede tenerlo todo. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico y ya en unos minutos más entramos a la parte de los fondos de emergencia y todo esto. Hacemos encuesta. ¿Me ayuda César, por favor? Punto número 1. Claro que sí, Yanko. Claro que sí. La pregunta para quienes quieran contestar. Yo más o menos me sé las respuestas porque les digo, pues tengo, yo soy experto en matemáticas. Me sé la estadística bastante bien de México y de muchas partes del mundo, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes están bien aseguradas o asegurados? Y espero una pregunta que ojalá a alguien se le ocurra, pero por lo pronto, a ver, así levantando la manita electrónicamente en el chat, ¿quiénes están bien aseguradas o asegurados? Vamos a ver de qué color es el rojo. Acá estamos esperando a que se den las respuestas. ¿Tienes alguna pregunta mientras, César?
A ver, te voy a compartir alguna de las que nos han hecho. Dame un segundito y ya te comparto. Por favor. Es bien importante esto de quién está bien asegurada, quién está bien asegurado. Y ahorita vamos a entrar a detalle. ¿Sí? Acá dicen, bueno, la cultura del ahorro se como muchas de las cosas, se fomentan desde la casa. ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos a tener esta cultura? ¿No? Excelente comentario. Y lo primero es predicar con el ejemplo. ¿Sí? De repente mis hijos ven que yo estoy peleando con mi mujer cada quincena porque no alcanza el dinero, pero viene un partido de fútbol del torneo local o del europeo o del mundial, y entonces pues yo invito a mis amigos, carnitas, cervecitas, y echo la casa por la ventana. Y al día siguiente estamos mentándonos la abuela porque no hay dinero. Entonces es absolutamente incongruente y no estoy dando el ejemplo. Si mis hijos ven que siempre yo hago una reserva, que siempre estoy moderado en el gasto, ¿sí? Que no voy a un restaurante de lujo, sino que voy a ir a un restaurante que pueda yo pagar para disfrutar la vida, entonces mis hijos en automático van a tener ese ejemplo. Y algo muy importante en materia de los hijos, esto no, normalmente no lo doy en esta conferencia, pero qué bueno que lo preguntaron, ¿sí? Es muy importante que les asignemos tareas desde que entran a primero de primaria, desde que entran a la primaria, ¿sí? Por ejemplo, una tarea muy importante. Tú encárgate de pagar el recibo de la luz, no con su dinero, porque no lo genera. Yo te voy a dar el dinero, pero quiero que tú seas el vigilante de la energía eléctrica. Y quiero que me digas, papá, pues este mes llegó de 300 pesos, o de 400, o de 500, y hace dos meses llegó de 280. ¿Qué está pasando? ¿Hay más focos prendidos? ¿O es la temporada? ¿O el horario de verano? En fin, que vayan generando conciencia de lo que cuesta la energía eléctrica, de lo que cuesta el agua, de lo que cuesta comprar la despensa, de lo que cuesta pagar la colegiatura, de lo que cuesta la gasolina. Si yo lo voy generando conciencia, ojo, ojo, sin generarle sentimiento de culpa, ¿sí? De que cómo gastan mis hijos, porque no, pobrecito, los voy a amargar. No, no, no. Nada más que se vayan dando cuenta de lo que cuesta mantener una casa y que sean nuestros aliados, aliadas las niñas, aliados los niños, en cuidar los recursos que son limitados. Esa es mi recomendación. Cuando doy conferencias para niños, toco este punto. Y qué bueno que lo sacan. ¿Ya tenemos respuestas de la encuesta, mi querido César? Sí, mira, más o menos estoy haciendo aquí el estimado. El 50% de la gente nos asegura que está asegurada de alguna forma. Y por otro lado, también nos hacen dos o tres preguntas también. Por cierto, decirte que tenemos ya más o menos entre las dos plataformas, entre Facebook y YouTube, 1,200 conectados. Entonces ya tenemos una muy buena cantidad. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. De audiencia. Y bueno, y nos preguntan que a qué clase de seguro te refieres. Pero más o menos el 50% dice que sí tiene. Gracias, César. Ese número es totalmente equivocado. Sí. Y la pregunta que yo estaba esperando es que me dijeran qué significa estar bien asegurada o asegurado. ¿Qué significa? Tener un seguro de vida que proteja a mi familia en caso de que yo deje de producir por muerte o por invalidez. Tener un seguro de vivienda adicional al que tenga por la hipoteca. Y aunque no sea dueño, si estoy rentando, el seguro debe de cubrir los contenidos. Tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿qué les cuento de la parte médica? A lo mejor entre sastres no se cobran lechura, pero yo no estoy seguro que el hospital se los vayan a regalar. ¿Sí? También los médicos deben de tener un seguro de gastos médicos. ¿Sí? Seguro de retiro, porque las Afores alcanzan para poquito, porque la ley así lo marca, no porque sean malas las Afores, son extraordinarias. Y en particular, la gente que trabaja en forma independiente como ustedes, que a veces ni seguridad social tienen, ¿qué va a pasar con el futuro en la vejez? Se pueden dar consulta hasta los 84 años, maravilloso, hasta los 90 o hasta los 100, pero a lo mejor no. Y no es lo mismo que salga yo a dar consulta por gusto, por terapia ocupacional, a que salga yo a dar consulta por necesidad. Cosas diferentes. Seguro de retiro. Y al final, el seguro de la carcacha. Eso es estar bien asegurada o bien asegurado. ¿Sí? Y el 50%, por supuesto que no. En México, a lo mejor aquí tenemos un público sumamente selecto y el 50% está bien asegurada o asegurado, y no lo creo, estoy seguro que no. Pero en México, más del 90% de personas están mal aseguradas.
Y muchos piensan que con tener el seguro de la carcacha, ya también protegidos, ¿sí? Yo les preguntaría, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Me van a contestar, como este anuncio que posicionó muy bien Mastercard, hablando de mercadotecnia, de la vida no tiene precio, ¿no? Pues esto es falso, déjenme decirles algo horroroso. Porque desde un punto de vista filosófico, romántico, esotérico y hasta erótico, a lo mejor es la luz del mundo, irreemplazable, y nunca había existido un ser vivo como tú, a lo mejor, ¿sí? Eso te han dicho en tu casa, tus papás, o tu mujer, o tu marido, alguien te lo habrá dicho, ¿no? Yo creo que te mintió, pero bueno. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico, sí tenemos precio. Y el precio es lo que generamos. Yo genero 10, valgo 10. Genero 20, valgo 20. Genero 50, valgo 50. Punto, se acabó. Matemática simple de primaria. Así es. ¿Sí? O sea, esto no es de que tu cálculo es diferente al mío. No. El cálculo es así, es simple. Para todos los seres humanos en el planeta Tierra. Lo que generas es lo que vales. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo genero 10 y fallezco, ¿quién va a suplir esos 10? Si mis hijos ya son grandes, son independientes, si mi mujer tiene su propio ingreso, económicamente no le hago falta a nadie. Entonces, ¿cuánto valgo? Valgo cero. Punto. Pero ¿qué tal que tengo hijos chicos? ¿Qué tal que mi mujer es ama de casa o tiene un ingreso muy pequeño o mi marido gana menos que yo? Yo soy mujer, mi marido gana menos que yo. Entonces, necesito dejarlos protegidos. Porque la siguiente gran pregunta es, ¿cómo queda tu familia si tú te vas ahorita? En lo anímico a lo mejor queda bien a todas, ¿no? Pero en lo económico, ¿cómo quedaría tu familia? Reflexiona, compra seguro de vida. Es el número uno. Hay seguros de vida que cuestan 5 pesos al mes. 8, 10, 15, 20 pesos. Por supuesto, hay coberturas para gente del nivel de ustedes. Pues a lo mejor ya son 1,000 pesos, 2,000 pesos que no pueda costar. Y de ahí lo que quieras. Debe estar en función de tu ingreso, ¿sí? Búsquense una buena asesora, un buen asesor de seguros para que les hagan un plan en función de sus necesidades, ¿sí? Repito, alguien ya de edad avanzada, que sus hijos salieron adelante, que ya generó patrimonio, pues no requiere suma asegurada. Pero la mayoría de personas sí requerimos suma asegurada, ¿sí? Vivienda. Me parece increíble, verdaderamente patético, cómo en la Ciudad de México han habido marchas de personas de clase media que perdieron su vivienda en el terremoto del 2017, exigiendo que se les regale una casa, un departamento. Yo soy damnificado del 85. Perdimos el departamento donde vivíamos mi madre y yo. Gracias a Dios nos lo dio encima. Pudimos sacar nuestras cosas, pero se acabó derrumbando el edificio. ¿Sí? El gobierno le dio a mi madre un departamento con facilidades en el enganche que compramos. Y fue una gran ayuda. Pero no nos lo regalaron. A mí me irrita sobremanera, porque yo sé lo que significa ser damnificado, sé lo que es estar de Herodes a Pilatos meses enteros, ¿sí? Lo sé perfecto, a mí no me lo platicaron. Y me irrita, no tienen idea de qué manera, que baquetones anden aplanando calles pidiendo una casa, cuando fue gente que pudo haber comprado un seguro de vivienda. Si tú me dices, oye, los de Oaxaca, del terremoto del 17, o este que acaba de pasar el 23 de junio, ¿sí? Los de Oaxaca que perdieron su casita de adobe, los de Xochimilco que perdieron su casita de adobe, oye, ¿les ayudamos? Por supuesto, claro que sí, yo también le coopero, que me digan en qué cuenta deposito, con mucho gusto, porque es gente pobre. Pero que a la clase media le regalen una vivienda, eso es una aberración. Compra, seguro tu casa, es el patrimonio más grande que logramos hacer la mayoría de personas, la mayoría de personas. El patrimonio más grande que logramos hacer se llama vivienda. Importantísimo. Tercer, seguro, el de gastos médicos mayores. No les explico mucho porque siendo médicos lo conocen perfectamente bien. El de retiro ya mencionaba, ahorita voy a entrar a más detalle con la parte que sigue de Afores. Y el de la carcacha, que ese sí, todos los de clase media o casi todos los de clase media tienen seguro de automóvil. Y yo le pregunto a la gente, oye, ¿tienes seguro de vida? No. ¿Y de auto? Sí, claro, de auto sí. Oye, ¿por qué de auto sí, de vida no? Es que si me rayan mi coche, me muero. Sí, es una broma, muy mala broma, sí, de muy mal gusto. Pero la verdad hay gente que piensa así. Prefieren proteger la carcacha que proteger al que generó para la carcacha. Increíble.
Siguiente punto en mi diagnóstico. Pensiones. También lo deben de saber, de acuerdo a su profesión. En México la esperanza de vida es cerca de los 80 años. Mujeres 78, hombres 74. El hombre vive menos debido al maltrato de que es objeto por parte de las mujeres, el sufrimiento, ¿no? De toda la vida, pues uno llega a cierta edad que dice, ya me quiero ir, y se va uno, ¿no? El caso es que nosotros, si revisamos en 1943, ¿y por qué dije este año? Porque en ese año nació el IMSS, el Seguro Social. Si revisamos la esperanza de vida en ese lejanísimo 1943, era de 48 años. La gente en promedio en México, obviamente mientras más alto nivel socioeconómico, la gente vive más. Eso pasa actualmente y en aquella época también. Pero la gente en promedio en México vivía 48 años. Ni siquiera llegaba a 50. Ni siquiera llegaba a 50. Hoy estamos cercanos a 80. En aquella época las familias tenían una prole gigantesca. Y entre todos los hijos, entre todas las hijas, a algunos les iba bien, o entre cooperacha aquí y cooperacha allá, podían mantener a los viejos, y los viejos no morían tan viejos. Hoy las familias tienen dos hijos, un hijo, o tienen perros y tienen gatos, ya no tienen hijos. ¿Quién te va a mantener? Tú que trabajas en la independencia, a lo mejor, porque esto sucede con mucha gente de lo que ustedes son expertas y expertos en la medicina, que tienen una plaza en seguridad social, luego tienen su consulta privada, ¿sí? ¿Te han preguntado cuánto les va a tocar de pensión en el ISSSTE o en el IMSS o en alguna institución? ¿Se han preguntado cuánto les va a tocar? ¿Han hecho cálculos de cuánto les va a tocar? Y quienes sean totalmente independientes, que tengan pura consulta, cirugía privada, ¿sí? A lo mejor ganan muy bien. Y otra vez, ¿cuánto tienes de fondo de emergencia y cuánto tienes de fondo de jubilación? Algo importante es que las personas que trabajan de manera independiente también pueden tener Afore. Y yo siempre recomiendo que tengan Afore. Las Afores no son buenas, son extraordinarias. El problema con las Afores es que solamente por ley el 6.5% de los salarios entra ahí. ¿Sí? Es muy pequeño. Y aún, doctoras y doctores, teniendo plazas en seguridad social, la pensión que les va a tocar no compensa el ingreso que ustedes tienen. Hagan aportaciones voluntarias. Hagan aportaciones voluntarias. Son extraordinariamente buenas. Siguiente punto. Créditos. ¿El crédito es bueno o malo? Es extraordinario. De hecho, es necesario. Una economía personal, familiar, nacional, mundial, necesita créditos. Pero hay que saberlos utilizar. El crédito me permite crecer. El crédito me permite anticipar. El crédito me permite cierta estabilidad, sabiéndolo utilizar. Hay tres tipos de créditos. El primero es el crédito al consumo. La tarjeta es la reina, el dinero plástico, ¿sí? Están los créditos de nómina para los que son empleados, los créditos personales. Todos son muy buenos. El problema del crédito al consumo es que no se recupera prácticamente cosa alguna de lo que se compra. Porque se utiliza para comer, para beber, para pasear, para parrandear, para vacacionar. Y eso no regresa. ¿Sí? Para vestir. Si yo ahorita quisiera vender mi camisita esta, ¿sí? No importa la marca que fuera. ¿Cuánto me darían por ella? ¿10 pesos? ¿15? ¿20? Así, si me saco la lotería, 50 pesos. Por supuesto que no. Porque está usada. Es consumo. Primera categoría de créditos. Entonces, hay que ser muy cautelosos. Hay que ser mesurados. Por supuesto, hay que utilizarlos. Hay que tener tarjeta de crédito. Claramente. ¿Sí? Y a lo mejor pedir préstamo para poder solventar la compra, no sé, de una computadora. Que es algo ya más costoso, podría ser, ¿por qué no? No estamos en contra de eso, ¿sí? Hay crédito que es productivo, por ejemplo, para mi negocio, ¿sí? Para mi consultorio, quiero comprar un equipo
muy particular de no sé, alguna especialidad, y no tengo el recurso, entonces puedo pedir un... ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien no, tiene perdón. Pregunta? No, perdóname, Bianco. Ah, no, no hay cuidado. Entonces, el crédito productivo es el que me permite crecer en mi negocio, y es muy bueno, siempre y cuando lo que me cobren sea menor que la utilidad que voy a generar. Muy sencilla la matemática. Y la tercera clase es el único crédito 100% bueno, que es el crédito patrimonial, el crédito hipotecario, ¿sí? Porque genera plusvalía. Entonces, los créditos hay que utilizarlos, son muy buenos. Nada más hay que tener mesura. Siguiente punto, inversiones. ¿Qué es invertir? Hacer que el dinero genere más dinero. Hay reglas fundamentales en las inversiones. La primera regla es excedentes. No puedo invertir lo que necesito para comer, lo que necesito para mi negocio, lo que necesito para mi familia. Tiene que ser algo que literalmente me sobra. Segunda regla, diversifica. Hay una ruta de inversión que ahorita se las voy a mencionar para que estemos diversificando nuestra cantidad de dinero disponible para que el dinero genere más dinero. La tercera regla es largo plazo. Largo plazo son 5 años. Si me apuras un poco, 3, pero no menos de eso. Corto plazo es de 1 año para abajo y lo que esté en medio, obviamente, es mediano plazo. ¿Sí? Ruta de inversión. La mejor inversión del mundo es la Afore. Ya les dije, aunque sean totalmente independientes, pueden tener Afore, porque es como abrir una cuenta y no tiene costo para abrirla, ni hay mínimos. ¿Saben por qué es la mejor inversión del mundo? Porque es la única que me acepta la morralla. Literalmente yo puedo invertir 1 peso, 50 centavos, 1 centavo, 10 pesos, 20 pesos en Afore. Y los rendimientos que históricamente ha pagado son igual de altos que si yo tuviera 100 millones de pesos. Así de sencillo. Ningún producto en el sistema financiero mundial me da esas ventajas. Entonces, la Afore, abran su Afore y los que ya tienen Afore, metan aportación voluntaria, pensando por un lado en el retiro, pero por otro lado en algunos otros proyectos que ahorita vamos a comentar. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto en la ruta de inversión. Segundo punto, inversiones de corto plazo. Están CETES directo. CETES directo es un productazo maravilloso. Anteriormente te pedían 1,5 millones de pesos para poder entrar a CETES o más, dependiendo de la casa de bolsa. Hoy lo puedo hacer a través de una plataforma digital con 100 pesos. Productazo. Y también esta plataforma de CETES tiene un producto que se llama UDIBonos. Los UDIBonos también son muy buenos, son de largo plazo y me van a dar una ganancia arriba de la inflación. Siguiente punto en mi ruta de inversión son fondos de inversión de mercado abierto. Estos fondos que venden muchas instituciones financieras, muchos bancos, muchas operadoras, pues son productos que ya me dan, sin tener que desembolsar grandes cantidades, acceso a herramientas mucho más sofisticadas de inversión e incluso a inversiones internacionales. A lo mejor con 10, 15, 20 mil pesos. Ya no es como la Afore, que la Afore son centavos, ¿sí? O CETES con 100 pesos. Aquí ya se requiere más dinerito. Pero también son muy buenos, ¿no? Hay fondos, por ejemplo, que siguen a los índices de las bolsas del mundo y que históricamente pues tienen una ganancia sumamente arriba de las inflaciones de cualquier país. ¿Sí? Buenísimo, los fondos de inversión. Siguiente punto, los seguros. Hablábamos del seguro de retiro. Hay seguros de inversión que también me permiten, por un lado, estar protegido en caso de fallecimiento y, por otro lado, el hacer que mi dinero crezca con fondos muy particulares que las aseguradoras pueden contratar porque hay miles de asegurados y con el dinero de todos se hace una especie de vaquita y con la vaquita podemos comprar esos productos. ¿Sí? Buenísimos. Y finalmente, la ruta de inversión está la bolsa directa. Comprar ya acciones o comprar algunos bonos a través de la bolsa. Ahí se requiere más dinero. Los primeros puntos que mencioné, hasta antes de la bolsa, con 20 mil pesos al año, la puedo librar. Entonces, es una cantidad que a lo mejor no la consigo en 6 meses o en 1 año, pero si me pongo la meta, seguro no se me van a ir ahí 50 años en conseguir ese dinero.
Y finalmente, ya vamos a entrar al punto de los fondos de emergencia y todo esto. Le pido otra vez ayuda a César para hacer otra mini encuesta muy rápido. Y en lo que claro la gente que sí, contesta, vamos viendo si hay más preguntas. A ver, seguro. ¿Quién de todas las personas, más de 1,000 que están conectadas ahorita, hace presupuesto personal? Corre tiempo para que venga la respuesta. A ver qué dicen. ¿No? Y mientras, te quiero ir haciendo una pregunta, Yanko, que me parece que viene muy bien al tema. Nos están preguntando, ¿cómo priorizo? Si primero viene la inversión o el ahorro, o después el ahorro. ¿Qué es más importante, el ahorro o la inversión? Eso es lo que nos están... A ver, si yo tengo cierta cantidad de dinero, ¿cómo la utilizo? Excelente, excelente comentario. A ver, pensemos que la inversión es una escalera. El primer escalón es el ahorro. Una diferencia grande entre ahorro e inversión es que el ahorro tiene que estar líquido. Es decir, a distancia de una tarjeta de débito, de un internet o de una ventanilla bancaria. No me importa si gana o no gana rendimientos. Lo quiero tener aquí de inmediato. Pero para que yo pase al siguiente escalón, a los siguientes escalones de la ruta de inversión, necesito forzosamente el escalón 1, que es el ahorro. Cuando lo pongo a trabajar, ese ahorro se convierte en inversión. Yeah. Pero entonces no lo necesito para mañana. Porque quedaría simplemente en ahorro. Entonces recuerden, el primer escalón es el ahorro. Y de ahí seguimos con la inversión y con nuestra ruta, que es lo que da crecimiento a la escalera. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, Yanko. Al contrario, ya nos contestaron por ahí quién hace presupuesto. Sí, ya tenemos varias personas que nos dicen que sí lo hacen. Hay quien dice que lo hace de forma anual y hay quien dice que lo está haciendo de forma quincenal y hay quien dice que no, de plano no lo hace, ¿no? El 70% más o menos estará diciendo que sí hacen un presupuesto y el otro 30% restante. Ahora, de los que contestaron que sí hacen presupuesto, yo quisiera preguntarles, ¿quién lo respeta? Porque una cosa es que lo hagas y otra cosa es que lo respetes. Claro. Y entonces el 70% se nos va a ir como al 20% o menos. ¿Sí? Ya no hagamos encuesta, ya no respondan. Lo que quiero ahora es que para aquellos que hacen presupuesto y lo respetan, me contesten la siguiente pregunta. ¿Sí? Y la empresa, la farmacéutica, y aquí está César como representante. César, por favor. Necesito de tu ayuda otra vez. Sí, dime, acá estoy. César, representante de la empresa, les quiere decir que la persona que conteste la siguiente pregunta se va a llevar un automóvil último modelo de 300,000 pesos. ¿No lo va a poner Chinoy? No, creo que eso no estaba de presupuesto. No, sí, claro que sí, tú y yo lo platicamos y quedó pactado eso. No estaba presupuestado. No, ya está presupuestado. No te preocupes, nadie contesta. Nadie sabe lo que acabo de preguntar, César. Ok. Así que puedes, ya me habías preocupado porque eso, en la empresa sí nos piden hacer presupuesto y eso no lo tenía yo en presupuesto. Bueno, para que descanse tu alma. Perfecto. Yo siempre cuando doy una conferencia presencial les digo que les regalo mi auto, ¿no? Pero bueno, ahora lo que hicimos fue que la empresa se iba a caer con el auto. Ver, está bien. Esta pregunta es, yo diría, entre ingenua y tonta. ¿Cuánto dinero ha pasado por tus manos? ¿Alguien lo sabe? La respuesta es no lo saben. Porque nunca se lo habían cuestionado. Porque nunca, y mira que no estoy diciendo de que te dieron de domingo y cuando te ganaste, no sé, 5 pesos en la lotería jugando con tu abuelita. No. Desde que empezaste a trabajar, ¿cuánto dinero de lo que has generado tienes contabilizado? Habrá gente muy ordenada que ha tenido una estabilidad en la cuestión laboral y tenga todas sus declaraciones. Que a lo mejor podría obtener la información. Podría. No la tienes en mente. Te lo garantizo que no la tienes en mente.
Lo que sí les puedo decir es que la gente más madurita, como yo comprenderé, que estamos más de gestorios, hemos visto pasar millones de pesos por nuestras manos. Oye, pues ¿cuánto ganas? No. Un obrero de nivel más bajo, a lo largo de su vida económicamente activa, gana como 2,5 millones de pesos. Nosotros, que no somos obreros, que ganamos bastante más que lo que ganan ellos, pues obviamente no vemos 2,5 millones de pesos en nuestra existencia laboral. Vemos muchísimos millones de pesos, ¿sí? Y habrá médicos, habrá doctoras, doctores que entre consultas, cirugías y todo lo que hacen, pues se meten una plata interesante, ¿sí? Que a lo mejor en un año se meten sin problemas, muchos, más de 1,000,000 de pesos, pero ahogado de la risa. La siguiente gran pregunta, ¿cuál creen que sea? ¿Dónde está? Además de una buena panza chelera, ¿qué tienes hoy? A ver, hagamos un ejercicio muy rápido. Yo he ganado todo esto. La gente más joven, cientos de miles. Los más viejos, millones. ¿Qué tengo hoy que sea convertible en patrimonio? Bienes raíces, una casa, un departamento, un terreno. Todo lo que sea bienes raíces. Perfecto, ¿qué más? El auto, muchos están pensando el auto. El auto no es propiamente patrimonio, pero algo te dan por los fierros. Depreciados, pero algo te dan por los fierros. ¿Sí? Si tienes joyas, si tienes arte, si tienes, obviamente, dinero en tu Afore, dinero en el banco, dinero en un fondo de inversión, dinero en un seguro, etcétera, ¿sí? Todo eso es parte de tu patrimonio. Pero si se fijan, todo lo que he ganado es esto y lo que tengo de patrimonio es esto. ¿Lo demás dónde está? Pues ya me lo comí, ya me lo bebí, ya me lo paseé, ya me lo parrandié, ya me lo vacacioné, ya me lo vestí, ya lo compartí con mi familia, ¿no? Y está bien. La educación financiera no pretende que la gente se convierta en coda, marra, avara, muerta de hambre o cuenta chiles. No. La educación financiera lo que quiere es que aprendas a gastar y a vivir en función de tu ingreso, no de lo que te gustaría ganar. ¿Sí? En todo esto, la prioridad es generar mi fondo de emergencia. Depende de tu ingreso. El fondo de emergencia a lo mejor son 300, 500 pesos a la semana o a la quincena, que vayas acumulando, debe ser de corto plazo, por lo cual recomiendo CETES directo, que ahí vayas metiendo, incluso que domicilies esos 300, 500 pesos, ¿sí? Para que de forma recurrente te los estén quitando. ¿Hasta qué monto? El monto cuando menos de 3 meses de tu gasto, no de tu ingreso, de tu gasto familiar. Ahorita ha quedado en evidencia que podemos vivir sin el cafecito, el agüita, el refresquito, ¿no? Sin consumir muchísimas cosas que en épocas normales lo hacíamos. Hoy podemos vivir sin eso. Bueno, entonces, el gasto mínimo elemental para vivir bien de manera estable es lo que debes de acumular en tu fondo de emergencia cuando menos para 3 meses o 4. Así se forma el fondo de emergencia. Y déjalo ahí en CETES. Dios no lo quiera. Necesitas fondo de emergencia, tomas el dinero, ¿sí? Y cuando tengas la oportunidad, lo vas restituyendo. Si te permite el bolsillo y te permite tu actividad, agrándalo hasta 6 meses. Ya el dinero extra ya se debe ir a una inversión de la ruta que les mencioné, más hacia largo plazo, ¿ok? Pero ese es el tema del fondo de emergencia. Fíjense que yo siempre que doy una conferencia, sea electrónica o sea presencial, cuando termino, ahorita que yo termine y cierre mi computadora, en lo que continúo con mis actividades del día, porque todavía me faltan varias, voy a estar pensando cómo me fue en esta conferencia. Aquí con todos los médicos, doctoras y doctores. Y siempre me analizo y reviso y hasta me califico y digo, pues ¿sabes? Saqué 9, saqué 8, saqué, a veces he sacado 6 y también. Espero que hoy no sea el caso, espero que hoy saque buena calificación. Pero siempre yo me autoevalúo, soy el juez más rudo. Y así pasa, ¿no? Uno es el peor juez para uno mismo. La primera vez que hice la siguiente pregunta, me quedé pensando, ¿por qué nadie me respondió? ¿Sí?
Cambié la pregunta. Segunda ocasión, no me respondieron. Tercera pregunta, me di cuenta que el problema no era mío. Y entonces le puse puntos suspensivos a la pregunta. ¿Ya entendieron? Me parece increíble. En el caso de ustedes que seguramente tienen consulta y que trabajan de manera independiente, cuando menos una buena parte de su ingreso, pues es variable. No ganas 10 pesos todos los meses, ¿no? Y más o menos debe estar fresco ahorita el ingreso de 2019, porque se presentó la declaración hace unos días, ¿sí? La declaración anual. Pero en general, esta pregunta, y con los puntos suspensivos, va enfocada más bien a quienes son empleados. Porque la gente, cuando tiene una nómina, piensa que su ingreso es lo que recibe cada quincena, cuando en realidad no, porque tiene descuentos, porque se pagan impuestos, porque hay seguro social, porque hay a lo mejor un préstamo, etcétera, etcétera. No me meto más porque no hay gente de nómina. Bueno, hay algunos nada más, ¿sí? Representantes del laboratorio. Pero en general, el grueso de la población trabaja de manera independiente. Lo que les quiero decir es que el mensaje central de esto y de la siguiente pregunta, que es cuánto pagas impuestos, tiene que ver con que la gente difícilmente domina el tema de cuánto gana, cuánto paga de impuestos y cuánto le queda. Y entonces, para hacer un presupuesto, es indispensable que yo sepa con pesos y centavos cuánto gano. Y en el caso de los médicos, que muchos no lo declaran, porque cobran sin dar recibo de honorarios, bueno, pues también hay que llevar el control. A veces se complica más, ¿sí? Justo porque no hay un registro bancario, no hay un registro contable. Entonces, para muchos médicos, muchas doctoras y doctores, pues de repente dicen, híjole, pues creo que el mes pasado creo que gané 10 mil, o habrán sido 12 mil, o a lo mejor 8 mil. Anótenlo. Para eso el presupuesto, para llevar con detalle cuánto gano, cuánto gasto, cómo gasto, en qué gasto, por qué gasto, cuánto pago de impuestos, ¿sí? Y si la gente no sabe cuánto gana y cuánto paga de impuestos, ¿sabrá cuánto gasta y en qué? Porque yo les digo algo, si me apuras y te pregunto cuánto gastas de hipoteca, seguramente lo sabes, porque es un gasto grande, recurrente, que está aquí. Oye, ¿cuánto pagas de colegiaturas de tus enanas y enanos? No, pues también lo tengo aquí. Oye, ¿cuánto pagas de la mensualidad del auto? También lo tengo aquí. ¿Y cuánto pagas? Te puedo preguntar 4 o 5 cosas más que sabes exactamente cuánto es. Pero si yo te pregunto, ¿cuánto gastas en café al año? No lo sabes. Si yo te pregunto, ¿cuánto gastas en cine al año? No lo sabes. Y me corto el pescuezo, no lo sabes. Si yo te pregunto, ¿cuánto gastas en alguna actividad recreativa que te guste? Como podría ser, no sé, en mi caso es el boliche, que ahorita no hay boliche. A mí me gusta mucho el boliche. ¿Cuánto gasto en boliche? Y la pregunta no es una pregunta meticho chismosa, de cuánto gastas y en qué. La pregunta quiere decir, oye, ¿tú puedes ir al boliche diario? Sí, claro. Sí, yo gano lo suficiente para ir diario. Es más, puedo ir 3 veces al día. Perfecto, pues ganas muy bien, maravilloso. Y además, pues tienes tiempo para no trabajar y estar en el boliche, ¿no? Pero no soy yo quien te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Es tu bolsillo. Tu bolsillo te va a decir, oye, no puedes ir al boliche diario, maestro. Puedes ir una vez a la semana. ¿Sí? Y puedes jugarte 3 líneas, para los que sepan del boliche, ¿no? 3 juegos, se llaman líneas. Puedes jugar 3 líneas, nada más. No 4, 3, porque tu bolsillo te daba 3. Oye, tú no puedes ir al cine cada semana. Puedes ir cada 15 días. Eso te lo va a decir tu bolsillo, pero necesitas ponerlo en un presupuesto en blanco y negro. Y lo difícil del presupuesto, pues, son 3 meses. Es como un tratamiento médico, yo lo asemejo a esto. Es un tratamiento y después se da de manera natural. ¿Ustedes creen que yo hago presupuesto diario hoy? Pues claro que no, porque yo conozco mi patrón de consumo perfectamente bien y el de mi familia. Ya no necesito hacer presupuesto diario, porque ya lo sé, ya lo conozco. De repente lo ajusto, lo reviso, lo checo, a lo mejor cada 3 meses, cada 4 meses, voy viendo si hay alguna desviación, oye, este mes hubo un gasto extra porque se descompuso la computadora, bla, bla, bla. Eso te permite tranquilidad financiera, te permite crecer tu patrimonio.
te va a permitir el día de mañana tener una vejez estable. ¿Sí? ¿Les gustaría ganar más? ¿Les gustaría cobrar más por la consulta o tener más pacientes o tener más cirugías? Pues obviamente, a todos nos gustaría ganar más. La pregunta, imagínense que ahorita por decreto, todos los médicos, doctoras y doctores, por la pandemia, que por cierto, gracias a todos los que han apoyado este proceso a nivel mundial, ha sido devastador, incluso ha cobrado vidas. Muchísimas gracias por todo este apoyo. Y pensemos que por esta situación se permite en la ley que la gente cobre lo doble, los médicos y las doctoras y doctores cobren lo doble. Estaría padrísimo, ya ganas mucho más, ganas el doble. También por una cirugía ganas el doble. Y los tabuladores de las aseguradoras también ya se ponen al doble. No, pues de maravilla, sensacional. Porque esto que acabo de mencionar tiene que ver con una pregunta muy simple y sencilla. ¿Te has quejado de lo que ganas? Yo creo que un alto porcentaje sí, nos hemos quejado. Híjole, es que si yo ganara más, si yo cobrara más, si tuviera más consultas, si tuviera más cirugías, si tuviera... Padrísimo. Y otra vez, repito, por decreto pensemos que vas a tener el doble. ¿Te alcanzaría? La respuesta es no. Mientras más gano, ¿más qué? Se la saben, más gasto, obviamente. Esto es sabiduría popular, que se aprende en casa con mamá, papá, abuelos. Sabiduría popular, más ganas, más gastas. ¿Sí? El tema no es el ingreso, el tema es el egreso. Si yo hoy que ganas 10, te permito que ganes 20 por decreto, el primer mes no vas a saber qué hacer con el dinero extra, te va a sobrar. Padrísimo. El segundo mes ya encontraste en qué gastar, el tercero no te va a alcanzar. Entonces no es un tema de cuánto gano. Se los dije hace rato, yo conozco gente que tiene ingresos limitados, modestos y vive muy bien. Y conozco gente que gana cientos de miles de pesos y vive mal. Porque el tema no es cuánto gano, el tema es cómo lo gasto. Fundamental. Nos ha pasado seguramente que sacamos del cajero un billete de 500, ¿no? Y ahí lo ando guardando todo el santo día. Y digo también, esto se aprende en casa. No lo cambio porque se me va. Como si tuviera patas el dinero. Finalmente, lo tengo que cambiar. Y en la noche llego a mi casa, me pongo a hacer cuentas, traigo unas cuantas monedas y no están los 500 pesos. Y me pongo a hacer memoria. ¿Qué compré? A ver, compré en la mañana un juguito de naranja. Y luego, ¿qué compré? Pues compré mi torta de tamal, ahorita que ya se están otra vez poniendo las tamalerías, ¿no? Y luego, ¿qué compré? Luego compré un cafecito. Y así me la puedo llevar varios minutos pensando en qué gasté. Después de sumar todo esto que tengo en la memoria, el billete de 500 no se completó. A lo mejor llegué a 280 pesos. ¿Y lo demás dónde quedó? Como lo demás normalmente no lo acabo encontrando, lo más fácil es decir, me dieron mal el cambio. Y aquí vienen frases célebres del mundo financiero. ¿Sí? Porque fíjense, imagínense que no tengo los 500 pesos, pero me fui con mi esposa a cenar. Bueno, hay que dar los 500 pesos. O con mis hijos a las hamburguesas de los viernes y sus amigos. Ahí están los 500 pesos. O con mis cuates al dominó y al fútbol y a la cerveza de los jueves. Ahí están los 500 pesos. El problema es que no hice nada de eso y tampoco están los 500 pesos. Entonces, aprendan esta frase, escríbanla, memorícenla y sobre todo vívanla. Dinero que no sé en qué se gasta es dinero malgastado. Esta es una frase preciosa que yo tengo desde hace muchos años. Dinero que no sé en qué se gasta es dinero malgastado. ¿Qué te dejó? Nada. ¿Lo pudiste haber evitado? Claro, si no te dejó algo, algo importante como la cena con tu esposa, el dominó con los amigos, las hamburguesas con los hijos. Si no te dejó algo importante a ti y a tu familia, ¿para qué lo gastaste? Porque si no te acuerdas en qué se te fue, es que no compraste algo importante. Reflexión. Dinero que no genera satisfactores es dinero mal gastado. Sí me acuerdo, lo disfruté y me eché dos tequilas y una carnita asada. Ah, pero perfecto, está bien. Ahí se fueron los 500 pesos. El problema es cuando no me acuerdo en qué se va. A ver, César, ¿me ayudas a leer?
Claro que sí, Yanko, acá andamos. Ayúdame a leer lo que está ahí, por favor. ¿A dónde vas? ¿Te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende en gran medida de a dónde quieres ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, da igual la dirección, dijo el gato, añadiendo, cualquiera que tomes está bien. Gracias, mi querido César. Esta frase final dice, cualquiera que tomes está bien. ¿A dónde va Alicia? A donde sea. Si Alicia va a donde sea, ¿por qué camino se puede ir? Pues por el que sea. Y este libro maravilloso, también una obra maestra, tiene que ver con esta pregunta. Financieramente hablando, ¿para qué trabajas? ¿Quién eres? ¿Cuánto tienes? ¿Hacia dónde vas? Financieramente hablando. Cuando yo le pregunto a la gente, oye, ¿para qué trabajas? Aunque no lo crean, les cuesta trabajo decirme para qué trabajan. Y les cuesta mucho trabajo decirme para qué trabajan. ¿Sí? Me responden cosas muy simpáticas. Digo, por supuesto, hay gente que sí responde lo que yo espero que me respondan, pero la mayoría no lo hacen. Y no falta quien me diga, no, pues yo trabajo porque es mi karma, porque es mi cruz, porque soy pobre, porque mis papás también fueron pobres, porque pues así me tocó la de malas, en fin, miles de respuestas. Cuando yo pregunto para qué trabajan, lo que quiero escuchar es esto. Quiero escuchar que tengas metas financieras. Yo trabajo para pagar mis deudas. Yo trabajo para cambiar de automóvil o comprarme uno. Yo trabajo para comprarme una casa. Yo trabajo porque me encanta viajar y quisiera en mi aniversario de bodas número tal irme a X lugar con mi mujer. Yo trabajo porque quiero que mis hijos estudien aquí y allá y a lo mejor que hagan pues la licenciatura incluso en el extranjero. ¿Por qué no? Yo trabajo para casarme o divorciarme. Eso significa más o menos. ¿Sí? Yo trabajo, ahí está incompleta la frase. Yo trabajo porque quiero hacer una cirugía plástica. Me faltó poner la palabra plástica. También es válido. Yo trabajo porque quiero tener una vejez estable. Y bueno, aquí me puedo quedar 2 horas platicándoles para qué trabajo, ¿no? Que cada quien tiene metas diferentes. Salvo salir de deudas y el retiro, que son parejas para todos, las del medio pueden cambiar. Pero hay que ponerle sabor a la vida financiera. Hay que trabajar por objetivos para que se vayan alcanzando y yo tenga justamente el aliciente de ahorrar. Ahorrar por el simple hecho de ahorrar y pasar a la inversión, si no tengo un objetivo de qué quiero alcanzar, se vuelve a veces hasta árido. Lo ideal es tener un objetivo muy claro y saber para qué quiero generar dinero y hacerlo crecer. Tengan metas financieras. Ya casi nos vamos, unos minutitos más y terminamos. Por lo pronto les quiero dejar tarea para el fin de semana. Abran su ropero, closet, armario, donde guardan sus porquerías y revisen cuántas cosas tienen, a lo mejor nuevas o con una apuesta. ¿Sí? ¿Y cuánto gastaron en eso? Cuando uno se cambia de casa, normalmente salen cajas y cajas y cajas de cosas que ya no queremos, de cosas que a lo mejor ni nos acordamos que teníamos. Y la gente más ordenada, pues igual las lleva a un asilo, las lleva a un orfanato. Y muchos otros las tiran a la basura. ¿Sí? Todo eso nos costó. Y fueron compras de impulso en un momento, en una tarde, de ir a dar una vuelta por un helado y salimos con bolsas, como ya lo mencioné hace rato. ¿Sí? Terrible. Porque son decenas de cosas que se van a la basura o como donativo. Hagan el ejercicio, se van a sorprender. Se van a sorprender. ¿Sí? Categoría de gastos. Yo trabajo en el norte de la Ciudad de México y vivo en el sur. Son 40 kilómetros de distancia. ¿Me puedo ir en bicicleta? Pues no, no te puedes ir en bicicleta. Ni siquiera hay acceso. Oye, ¿es un gasto superfluo subirme al camión? Pues no, no hay otra forma. No es un gasto superfluo. Claro que si quiero llegar sin apretones, olores y pellizcos, pues me compro mi carcache. Es más caro desde comprarla hasta mantenerla que irse en el camión. ¿Sí? Pero
pues finalmente es un gasto confortable, porque me da justamente eso, me da confort. Ahora, que quiero llegar echando tiros a mi trabajo y que todos mis vecinos me vean, me compro un Lamborghini. Es un auto de lujo, es un gasto de lujo. Aquí es muy clara la diferencia, muy, muy clara, entre un gasto básico, subirse a un camioncito, o un gasto de lujo, llegar con Lamborghini al trabajo. ¿Sí? Donde no es muy clara la diferencia es en la tecnología. De repente hay gente que me dice, oye, ¿y si me compro una pantalla de 300 pulgadas? Mira que me gusta mucho y ver series, y ahorita que no puedo salir, pues con mayor razón. Yo que les contesto, les digo, no, es un gasto de lujo. Y la gente que me responde, no, ni madres, esto es básico, sino como veo mis series, como veo el fútbol. Ahí me sorprende que hay gente que tiene ingreso muy limitado y que se compra un teléfono de 40 mil pesos. Mi teléfono me costó 5 mil y tengo 3 años con él. Y hay gente que gana mucho menos que yo, mis alumnos, por ejemplo, y que traen un teléfono de 40 mil pesos. Otra vez, volvemos al caso de la mercadotecnia, la publicidad y todo esto que se convierte en algo pernicioso. ¿Con qué tomas decisiones? En el mundo, y en particular financieramente hablando, hay que tomar decisiones correctas. Si decido con el cerebro, soy gente aburrida, soy gente coda que no disfruta la vida. Si decido con el corazón nada más, soy el típico de, no te preocupes, Dios proveerá, donde comen 4, comen 40, tú no te apures, échale ganas. La manera correcta de decidir es con el corazón, con la emoción, con el disfrute, pero frenar con el cerebro, una combinación entre cerebro y corazón. No decidan con las tripas, porque ustedes como médicos saben perfectamente bien que se decide mal. Si deciden con las hormonas, Dios guarde la hora. Si deciden con las patas, ni cómo ayudarles. En fin, prácticamente ya me voy. Yo no les vine a decir, sean gente coda, ya se los mencioné. Yo no les vine a decir, no gasten en nada, enciérrense en la casa con la luz apagada, ¿sí? Para no gastar, no. Yo les vine a decir, dejen de comprar tonterías, chiquitas, cosas inservibles, para que mañana se puedan comprar grandes cosas, para que mañana se puedan comprar el automóvil, se puedan comprar la casa, para que puedan viajar, para que puedan mandar a sus hijos a estudiar X o Y lugar, para que puedan tener una vejez tranquila, para que alcancen todas sus metas financieras. Entre gasto pequeñito y tonto de todos los días, puedo hacer grandes compras el día de mañana. Sí cumplo con mi escalera financiera en el tema de las inversiones. Prácticamente con esto me despido. Nada más tengo que decirles mi frase de cierre, que ya mencioné al principio de la plática, pero damos oportunidad si hay alguna pregunta, César, antes de que les diga adiós. Claro, Yanko, y bueno, ya cuando nos despidamos me tengo yo que también quedar a dar un mensaje de cierre para invitarlos al próximo webinar. Sí tenemos algunas preguntas, déjame te las, decirte que con eso de la tecnología me sentí bastante identificado, ¿verdad? Entre la necesidad básica y el lujo, pero bueno, creo que también es un tema generacional, puede ser. Bueno, y ahora nos preguntan acá, ¿en qué momento sé que puedo empezar a ahorrar en CETES? Es una de las preguntas que nos empezaron a hacer de manera seguida. Ah, ok, o sea, eso es de forma inmediata, ok. Nos piden 100 pesos para entrar. Ah, súper bien. Súper bien. Bueno, esa es una, y dame un segundito, tengo otra. En el presupuesto personal, ¿cómo recomiendas hacerlo? O sea, ¿cuáles son tus recomendaciones cuando el ingreso no es fijo? Lo que sí es fijo es el gasto. Entonces, el presupuesto se empieza a formar en función del gasto. O sea, aunque tu ingreso sea variable, la hipoteca o la renta no es variable. La comida no es variable. Y si es variable, es para subir, no para bajar. Entonces, parte de los gastos, y te pones la meta de decir, lo menos que debo de ganar
entre consultas, cirugías y todo lo demás, son 8 mil pesos, 10 mil, 20 mil, 1 millón, lo que sea. Parte del gasto para hacer el presupuesto. Perfecto. Una pregunta más. Hablábamos mucho del tema de los seguros. Dicen acá, si los gastos funerarios o los seguros funerarios, tú también los ves viables o los contemplas dentro de este estar bien asegurado. Claro, porque finalmente, aunque puedes pagar el sepelio en el momento, te cuesta mucho más hacerlo como necesidad inmediata que comprar tu producto funerario con anticipación. Te puede costar la mitad y no dejas broncas a tu familia. Es un buen comentario. Sí, sí lo recomiendo. Y bueno, acá me hacen una pregunta. No sé si esa le esté leyendo bien, pero me dicen, ¿qué tan seguro es invertir en WORTEV Capital, WORTEV Capital? No tengo idea. Ah, bueno, yo tampoco, porque qué bueno, sí, pensé que era sí. Yo. A ver, César, algo importante. No inviertan nunca en empresas que no estén reguladas por las leyes mexicanas. Claro. Punto número uno. Punto número dos. Me preguntan mucho, oye, ¿un producto seguro? La respuesta es invariable, el panteón. Lo único seguro en la vida es el panteón. Claro. Todo lo demás, CETES, fondos, afores, seguros, ir al doctor, ir al financiero, todo tiene riesgo en la vida. Todo, todo, menos el panteón. Pero hay riesgos mayores y hay riesgos menores. No se metan con empresas que no estén reguladas por las leyes mexicanas, porque pueden perder hasta la sonrisa. Claro, claro. Oye, y bueno, en general, tenemos muchas felicitaciones por la ponencia. Dicen, gracias, que es excelente ponencia, muy interesante, con muchos, acá mucha gente está poniendo que tema de alto valor, también que con mucha tarea, se quedan con mucha tarea que hacer. Bueno, todo. Ya quedé totalmente pagado con eso que me acabas de decir, César. Para bueno, qué bueno que me dices. Sí, qué bueno. Quédense con tarea. Pero hagan la tarea. Háganla. Háganla, de verdad. Van a tener una recompensa gigantesca. Se los prometo. De verdad, se los prometo. Oye, y ya por última pregunta, que también ha estado muy acá, que ¿qué opinas de los bitcoins? El financiero, para mí, más connotado de la historia de la humanidad, se llama Warren Buffett. Todavía vive, es octogenario, ¿sí? Es un genio. Y él tiene una frase que dice, no inviertas en lo que no entiendes. ¿Tú entiendes Bitcoin? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tienes mucho dinero? Tercera pregunta, ¿tienes mucho tiempo? Si me contestaste a las tres que sí, entra a Bitcoin. Si me contestaste a una de las tres que no, aléjate de Bitcoin. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues bueno, esas son todas las preguntas. Muchas, muchas gracias, Yanko. Te dejo terminar la sesión. Muy y bien. Luego regreso para dar unas palabras finales. Perfecto, pues yo me despido con la frase que ya les mencioné, con la que cierro mis programas de radio, de tele, lo que escribo. Síganme en redes sociales, síganme en mi programa de radio. Estoy en TV Azteca todas las semanas. También me pueden estar siguiendo. Participo con Marta de Baile, con Janet Arceo. En fin, estoy en diferentes medios. Ojalá que me puedan acompañar también en las redes sociales, insisto. Yo me despido con esta frase que dice así. No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Yanko Abundis. Excelente, excelente ponencia, sin lugar a dudas. De verdad, como te decía, nos ha dejado mucha tarea que hacer. Tuvimos una muy, muy buena cantidad de médicos conectados interactuando. La verdad, fue una ponencia muy, muy interactiva. Y bueno, vamos a tener también este tipo de ponencias. Continúan el jueves de Medicina, Ciencia y Cultura. Vamos a tener el próximo jueves un webinar muy, muy especial también.
El webinar lo va a dar el doctor José Luis Akaki Blancas, ¿no? Este es nuestro ponente que va a estar dentro del webinar. Y vamos a hablar del sistema de salud japonés y el secreto de su longevidad. Repito, el sistema de salud japonés y el secreto de su longevidad. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Yanko, otra vez por tu excelente ponencia y hasta pronto. Saludos.